No se habla de Bruno, no, no, no. No se habla de Bruno. ¿Cómo es que se llama este cabrón? Chantín me pegó esa puta palabra. ¡Quédate quieta, malparía! ¡Ah, esta canzona! ¡Quédate quieta! ¡No me molestes! ¡Quédate quieta! Daniel, hijo de puta, ventilador por tu culpa. Es mío ventilador. No, no le pegué, obviamente no, como puta le va a pegar. Es un 3, pero tiene muchísima plata y no es tacaño, te compra todo lo que quieras. 6, 7. No, pura mierda. ¿Qué? Llega uno de eso y... Te amo, papi. A la mierda, hijo de puta. Pues, qué putas. Bueno, hacemos unos dos a mí. Es un 8, pero se demora eternidades en responder. 3. ¿En serio? Sí. Yo pa' qué, hijo de putas. A mí me gusta. Pero no es de redes, no es de nada de celular. ¡Me un culo! 3. Me gusta estar hablando con ella. ¡Ay, ya! Es un 7, pero es más alta que vos. A mí me importa un culo. 10. La cosa es que ¿cuál a ella. 10? No... ¿Por qué le va a sumar eso que ella sea más alta? Bueno, pues sí, bien. Entonces quedaría ahí. Pues sí, bien. A mí me gustan altas, pero a las altas no les gustan los chiquitos. Más chiquitos que ella. Hay gente que sí. Bueno, ojalá sea ese caso. A vos. ¡Ay, no! Es un 5. No, es un 6, pero es muy delicada con la comida. Es súper quisquillosa con la 10. Comida. 10. Me encanta. ¿En serio? Yo he salido con muchas, sí. Que van a comer una hamburguesa y, ay, pero sin lechuga, sin tomate, sin salsa, solo con sin ripio. Eso me gusta, se cuida. Con agua. 10. Y no le puedes decir, ve, vamos a... Uy, no, cero, marica. Bueno, pero tampoco que no coma así. De todo. Sí, no, que es súper aburridora para comer. Pues de pronto tiene amor, una dieta. Amor, vamos a crepes. Tú sabes que a mí no me gusta nada de crepes porque a mí no me gusta comer pollo. Así era ella. ¡Ay, le trajo recuerdos! ¡Ey, culo de recuerdos! Así era, me decía que crepes era una mierda y que solo le gustaban los postres. Malparía. Ve, es un 10, pero le caigo mal yo. No, pues me vale culo. ¡Qué putas! Baja puntos, baja 6. ¿Un 6? No, mentira, baja más. Baja 3. Ok. Vale, es un 10, pero le cae mal a tu familia. No, no, pues no sé. 10, a ella le importa un culo. No, no me importa un culo, pero no lo traía. Haceme una a mí. Es un 8, pero la mamá ella te odia. Pues me importa un culo, si ella no me odia bien. Aunque, ¿qué clase de mamá podría odiar? Muchas. Sí, Samunda, marica. Hasta mi mamá me odia. Es un 10, pero no le gusta salir. 2. Entonces, ¿qué puta le gusta hacer? Nada, quedarse en la casa viendo películas. Bueno, ese es un buen parche. Pero siempre. No. No, ni ahora. Qué chimbira soplar de vez en cuando. Dime. Es un 8. Pero tiene una mejor amistad con el ex. Mantienen hablando de noche, se cuentan las cosas. Uno. Sí, ya me pasó. Bueno, parecía. De hecho, la con la ex me importaba un culo. A mí no. Vean, ¿saben yo qué? ¿Saben a mí cuál me pasó? Mientras yo estaba con ella, en el mejor momento, en el momento más top, en el momento más amor, ella tuiteaba cosas como, ay, extraño a mi ex. La persona que soy un día porque tú ya no estás. O sea, así todo el tiempo. ¡Qué putas! Marica, literalmente estamos en el amor eterno. Y ella tuiteaba, no nos supimos cómo amar de verdad. Te extraño. ¡Qué putas, marica! Yo ya tengo eso bloqueado. No. Tengo eso bloqueado. Bueno, tengo una para todos. ¿Cuál? Marica, espérate, me quiero desahogar. Es que era una mierda. Marica, un domingo nos vimos y fue una chimba. Amor, Dios mío, lo mejor del mundo. Y vi que había tuiteado. Y tuiteó, dice que... ¡Qué día de mierda! ¡Qué bajonazo que me da los domingos! Tuiteó también en ese mismo momento. No supimos cómo amarnos. Ojalá las cosas hubieran sido distintas. No, pues eso ya es diferente. Mientras estaba conmigo en el mejor momento del mundo. No, por eso había que abrirla, la verdad. Te extraño. El actual es una mierda. Solo le faltó esa, marica. Y la verdad que mamá era conocer nuevas personas. Uy, yo ya estoy cansada de conocer nuevas personas para hablar, marica. No, estoy cansada de preguntarles hablar. Cuál es el color favorito. Pero me gusta. Solamente que ahorita no estoy hablando con ninguna así de verdad. Estaría chimba. Pero pues bueno. Es un 10, pero no monta en transporte público ni a hablar. No, pues cero. Pues tiene que ser humilde, marica. Si no es humilde, no me gusta. Marica. Y cero. Y cero por eso. Entonces, ¿qué? Pues porque una cosa es que no lo utilice porque tenga su carro y todo. Pero si toca. Tiene su carro y no toca. Pero es que depende de cómo lo dice. Si dice, ay, yo no me subo a esa cosa que es para pobres. No, dice. No. Te dice, vos no tenés carro. Ella no tiene carro. Y te dice, vos le decís, no, pues vámonos el mío. O cojamos la bucetica ahí. Bueno, a ver, pero yo no. Yo.
No, pero a ver, yo no le voy a decir. Vámonos en el jipeto. No, marica, Uber se ve. Yo no le voy a decir que no me vayan en el jipeto. Marica, quitar un Uber. Voy en Didi. No, se quitan las plataformas. Voy en InDriver, voy en Cali Drive. Sí, son ilegales. Le pido a mi papá que nos lleve. Ay, pues obvio, entonces vamos en mío. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Mira, amor. La verdad, yo nunca me he montado en un mío y la verdad es que no me gustaría montarme en un mío. Siento que no va conmigo. Baja puntos, pero no cero. Tiene seis. Tiene que ser humilde. Un taxi, un puto taxi. No hay taxis. ¿Cómo puta no van a haber taxis? No te puedes imaginar una situación. ¿Cómo no va a haber taxi en un país? Una situación. Bueno, imagínate, pues entonces sí, un marica, seis. Estás, es peor, estás por allá en un pueblo y toca coger una jipeta. Pues bueno, vamos, nos montamos. Pero ya te hizo mal. Pues entonces no, zapa. Pero quién puta va a decir no. O sea, es estúpido. Entonces se quiere ir a pie o qué putas. Si no, te dice conseguirte a alguien que venga por nosotros. Por favor, que yo en serio no me voy a montar en un mío. O sea, es que en serio de verdad no me voy a montar. No, pues baja puntos. Pero sí, marica. Con un bus y la dejo para que sea seria. No va a dejar a las mujeres solas. Es que yo cojo mi bus y la dejo, marica. Yo antes, cuando andaba en bus, yo cogía buses random para ver dónde me dejaban. Hasta que dos veces. Sí, solo Transur. Dos veces me dejaron tirada en lugares súper malucos. Entonces yo hasta ahí se me quedó la gracia. Literalmente yo me montaba en la estación y yo decía, este hueputa, ¿por dónde me llevará? Y me montaba así. Hasta que uno me entró al distrito a una estación por allá dentro de Grandota, que no me acuerdo cómo se llama. Y yo no conozco realmente. Y el otro me estaba sacando de la ciudad. Me tocó bajarme donde me dejara la mierda y caminar. Es un 9, pero tiene las uñas horribles. Ay, horribles. No, a mí me gustan delicadas, que se cuiden, que sean. Pero son horribles de nacimiento. O sea, así como. Ay, bueno, pues entonces eso no se puede cambiar. No, pero sí son muy feas, que te incomodan verlas. Pero qué hijo de putas, vos cambias a cada rato la cosa para que yo no me decida. Marica, lo cambia todo siempre. O sea, entonces sí, no, qué putas. Qué putas. ¿Qué es esta recocha, marica? Pero bien, marica, qué putas. ¿Qué otro, Leandro? Es un 10, pero no tiene metas personales. Uno. No, vos la puedes ayudar a crecer. Hay personas que están desorientaditas en la vida. Bueno, 6. Es un 10, pero dice mentiras. No, uno. Pues marica. Uno. Cero. Menos 15,220. Ay, es un 10, pero tiene un hijo con el ex. Qué putas. No, yo soy muy pequeño para ponerme a cuidar hijos. Uno. Es por mi edad. Es un 10, pero no le gusta ver porno enanos afroalbinos conmigo. Cero. Menos 15. Culo de rara. Es un 10, pero es pupi. 60. 200. Mis ex han sido pupi, entonces no puedo decir nada. 8,000, me fascinan. Es un 10, pero le cae mucha gente. No. Pues con las vidas que yo siempre he hablado, digamos así de redes, pues a las mujeres de redes siempre les cae mucha gente. Sí, normal. Pero importo, marica, una vez yo veía el celular, unas cuentas verificadas hablándole, siguiéndola, y yo me importo un culo. Vos verás, menorcita, ¿dónde es este pecho? La verdad le importaba un culo porque ella solamente estaba detrás del ex. Bueno, sí. Bueno, el ex sí lo seguía, pero pues a los otros no, que yo sepa. Es un 10, pero es futbolista, marica. Dos. ¿Qué putas? Los futbolistas son los hombres más perros. ¿Mentira? Total, sí es verdad. Yo voy a ser futbolista y yo no voy a ser perro. Ya no tiene tiempo. Yo voy a ser futbolista. Yo tengo 18 putos años. Tengo el estado físico de un cabrón. A los 20 años debuto. Solo tengo que conocer al presidente de la América y decirle que me haga rosca. Ey, Tulio. Es un 10, pero le encanta tomar. Meteme, yo juego gratis, hijo de puta, por favor. Es un 10, pero le encanta tomar. 10. Pero así como que jueves, viernes, sábado, el domingo, rematarla. O sea, los planes tienen que ser salir. Bueno, le gusta tomar. Pues a mí también me gusta tomar. Y yo soy. Uy, un 10, pero es mala copa. Uy, lo peor. Lo peor. Qué mierda. Bueno, no, le pondría en 7, pero lo obligaría a quedar de tomar. No, si es mala copa, 0. Porque una vez un parcerito mío, no, a Chanti. A, de tomar. A Chanti le pasó una fea. Fuimos con unas vías a una discoteca y la vieja se malacopió y se perreó un mundo de gente y se besó a alguien delante de Chanti, marica. Delante de nosotros. No, marica. Bueno, sí, no. Mala copa para aquí. No, eso no se hace. Uf, es un 10, pero trata mal a los meseros. No, uno. Si trata mal a los meseros, suerte con esa zapa. Es un 10, pero tiene muchos fetiches raros. Depende de qué fetiches raros sean. Muy raros. Yo una vez hablé con una vieja que le gustaba que le cagaran en que le cagaran en el pecho. Uy, marica, menos 1,000,000. La loqueo de todo, la loqueo de todo. Sí, qué raro eso. ¡Gas! Marica. Mentira, sí, qué asco, Dios, marica. No. Es un 10, pero es hincha de la mecha. Para mi bata, baja. 2,450, 82. 10, 10 de 10. Es un 10, pero no se depila. No me fastidia, la verdad. No sé, la verdad. Me da igual. Aunque, pues bueno, a mí me gustan las pupis, ¿sí o qué? Ay, es un 8, pero es pupis. Fanática religiosa. Oh. Así como que. Es que está bien que cada uno tenga sus creencias. Pero amor, vamos a la iglesia los domingos. ¿Es, ¿Es un cuánto? Un 8. Para mí, 4. Porque se respetan. No, pero qué pereza. Se respetan todas las mujeres, obviamente, y todos los gustos y culturas y opiniones. Pero, pues, si hay gustos, ¿sí me entendés? Marica, mira, tengo mapa. Oh my God, y amarilla, God. ¿Cuál amarilla, cabrona? Esto es blanco. Es un 10, pero suda muchísimo.
Mírame. Gas, a mí me gusta los manes que sudan mucho. Marica, con esa camisa para el entreno hoy. Ah, por eso el olor. Ay, cállate, estúpida. Está diciendo pura bobada. Es un día que huele feo. Cállate, estúpida. Ella está inventando, no le crean. Huele olor delicioso. Culo de tonta. Está inventando. Un potito. Mentira, pura mierda, yo huelo delicioso. El mal parido Leandro me hace olerlo cuando siente que huele feo. Dice que el mal parido Leandro, y es cuando creo que tengo chucha. Y me pone a olerlo. Y nunca tengo. Y me dice así, vale, tengo mocos y me toca revisar el agrario. Lo que pasa es que cuando yo voy al gimnasio y me echo loción, a veces, parece, pues no sé, la loción y el sudor, a veces dan como un olor de transpiración. Entonces a mí me da miedo. Y yo digo, hijo de puta. Marica, yo siempre estoy con mi puto carriel y en mi puto carriel siempre tengo la loción. Y yo soy... Quedó traumadísimo. Es que yo me cuido demasiado, marica. Sí, siempre está comiendo chicle. Todo el tiempo. Y siempre me echo loción a carras, marica. Yo no. Perfume, desodorante. Un desodorante él no le dura una semana porque se pone así. Así, huevón. Es que a mí me da cosa. Desodorante. Marica, es que imagínate. A ver, es que. Desodorante, chicles, perfume, mocos. Tiene un trauma con los mocos. Es que es un 10, pero le gusta la ex de Pelicanger. Pues yo una vez me besé con Sarah y no pasó nada. Mentira, nunca. Ahí, cortadito. Nunca. Sí, ahorita me cortan solo en la parte que digo eso y aparezco mañana en top 3 fallores fecas de la galaxia. Ahora sí, esta mañana. ¿Ya te vas? Hombre, ahorita te odio. Seguí chimbeando y te pego con este hueputa ventilador. ¡Andate, carechimba! ¡Déjame en paz! ¿Me la llevo o no la llevo? Llévesela, llévesela. Ah, bueno. Dígame, vale, perdón. ¡Qué putas! Que si no le va a pasar. Ahorita, exacto. Un saludo para todas las babies de Latinoamérica.